El 11 de febrero los colores de Irán son cuatro: verde prosperidad, blanco de la paz y rojo como la sangre de los mártires de la revolución. El cuarto color es el negro del chador. Las mujeres que participan en esta fiesta muestran su adhesión al líder supremo con su ropa. Celebramos el día en que expulsamos a los enemigos de nuestro país. Es un día muy feliz, dice esta joven que ha venido con toda la familia, desde abuelos hasta niños, porque aquí hay entretenimiento para todos. Caminando entre banderas, incluso pisándolas, encontramos lo último que esperábamos encontrar: un americano participando de la fiesta. Tenemos un amor en nuestro corazón para las personas, para el país de Irán. Es Scott, californiano y antiguo oficial del ejército estadounidense, ahora arrepentido. Nos cuenta que no quiere más guerras a pocos metros de la exhibición de drones y misiles que ha desplegado Teherán. El régimen ha conseguido llegar a esta fecha con las calles tranquilas y las protestas aplacadas. Ni una sola cabeza de mujer descubierta hemos visto en esta celebración, pero en la calle cada vez son más. Quizá ese espíritu de las protestas continúa de forma silenciosa. Silencioso está el resto de la ciudad en este día festivo. No participo de la fiesta, pertenezco a la generación que ya no quiere saber nada de la revolución, nos dice este chico que, como otros, nos pide que tapemos su cara. Yo caminé por esa avenida en 1979, pero ya no lo hago. La revolución no ha cumplido sus promesas, nos dice este hombre. Nos pide una foto y que contemos lo valientes que son las mujeres.